Mira lo que trajo la marea. ¿Dónde diablos estabas? Te busqué por todas partes. ¿Recibiste algo? Parece costoso. Es muy bonito. Ábrelo. Dios, es horrible. Ten cuidado. Enviaron la caja ayer. Quisimos conseguir una descripción del remitente. Ten, debes ver esto. Es la casa de Carl Steinbeck, el encargado nocturno. ¿La piel? No es oficial, pero es el mismo tatuaje. ¿Está muerto? No hay cuerpo. Pero algo no está bien. Y luego está esto. ¿Por qué la muñeca? Fue un obsequio de Lucien. Me lo dio antes de que mi padre muriera. Erika pasaba mucho tiempo aquí y no había ningún otro niño. Siempre intenté traerle algunos juguetes o regalos. La muñeca fue uno de ellos. Hay que volver a tu apartamento. Necesito que revises todo. Asegúrate de que nada falte. Puedes tomar más ropa y lo que necesites. Quizá estés aquí un tiempo. ¿Todo está bien? Iré a ver si los vecinos vieron algo. Quédate ahí y no abras la puerta.
¡Policía! ¡Abra la puerta o la abriré por la fuerza! ¡Abriré la puerta por la fuerza! Tenemos que salir de aquí. Carl Steinbeck está muerto. Me gusta Hannah. Es divertida y amable. Espero que se mejore. Pero firma la tarjeta por si acaso. La última no se mejoró. Era amiga de Toby. Le gustaba mucho dibujar a pesar de que era tan rara. La descubrieron buscando fantasmas en el sótano. Supongo que eso es muy malo. Cuando te portas mal, te llevan y te muestran los animales. Entonces lo olvidas. Mi papi me lo contó. Pero me he portado mal. Saben que hablé contigo. Rompieron la cinta. Por eso lo sé. ¿Ves? Si se enteran que lo viste, te van a llevar y te van a hacer olvidar. No puedes entrar. Te falta la llave. ¿Dónde está Hannah? Hannah se fue. Ballard se la llevó. ¿Qué hay en la caja? Tengo sueños muy raros. Pétalos rosas cayendo a mi alrededor. Toby está sangrando.
Solo hay que revisar la evidencia del apartamento. Casi todo lo tenemos en el laboratorio. Queremos que mires un par de cosas. No hay de qué preocuparse. El inspector en jefe pidió que lo hiciéramos aquí. Adelante. Ya está el té. Inspector en jefe. ¿Qué opinas? ¿Estamos cerca? ¿Es ella? Falta algo. Bueno, ¿qué hay de estas? Estaban en su apartamento. Su nombre es Mia Green. Era una paciente del asilo Delphi. Era muy cercana a tu madre. Era muy protectora con ella. A veces de manera agresiva. ¿Y conoció a mi padre? Temo que no es tan simple. Erika, la noche que tu madre murió, Mia Green entró al dispensario, tomó una sobredosis y murió. Eso es imposible. Ingresamos una orden con el juez para exhumar el cuerpo. Hasta entonces, vas a tener que quedarte en el asilo de Mia. ¿Necesitas ayuda? No, no, yo me encargo. Blake, ¿podrías? Lo siento. Aquí tienes. Sí, habla el sargento Blake. Sí, ahora mismo. Debo irme. Hay un intruso en el asilo Delphi. Iré contigo. Tú no. No es seguro. Voy a ir. No, Erika. Él tiene razón. No puedes hacer nada. Erika, ¿estás bien? ¿Estás sangrando? Ve. Yo la cuidaré. El baño está al final del pasillo, lo verás enseguida. Puedes ir a limpiarte. Y luego hablaremos. Thank you.
Hola, Erika. ¿Te gustó lo que te dejé? Tú lo mataste. Él se lo merecía. Todos ellos. El inspector en jefe, Steinbeck, Johar. Estaban en esto juntos. Yo nunca te haría daño. ¡Estás loca! Él les entregó a su hija. Su propia carne y sangre. Estoy aquí para protegerte. Aléjate de mí. Tu padre me convirtió en un monstruo. Se llevó a tu madre y la encerró. Le vendió el alma al diablo y ella fue el pago. Hay otro mundo debajo del asilo Delphi. Hay pasadizos secretos y puertas ocultas que te llevan allí. Te di el medallón, la llave de todo, pero tú lo perdiste. Pero hay otra llave. Está justo frente a ti. Las cerraduras están en las paredes. Búscalas y lo verás por ti misma. Hay una vieja granja en el bosque, entre este lugar y el asilo Delphi. Allá te espero. Ven sola. Debí haberme quedado. No había nadie aquí. Solo una de las chicas queriendo meterse a la farmacia. Claro. Si hubieras estado ahí, todo habría estado bien. ¿Estás bien? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Intenta dormir un poco. Estarás a salvo aquí, te lo prometo. Creo que no me siento a salvo aquí. Está bien. Solo intenta dormir un poco. ¿Segura que ella no dijo nada? ¿Nada que nos ayude a encontrarla? No. Nada. Estaré abajo si me necesitas. Causarme muchos inconvenientes con lo que estoy haciendo aquí. Es el trabajo de mi vida, ¿entiendes? ¿Y qué está haciendo aquí exactamente, Ballard? No es algo que te incumba. Pareciera que nada me incumbe en este momento. Solo haz tu trabajo y concéntrate en cuidar a Erika de una manera apropiada. Una manera apropiada. Eso es todo lo que te diré.
¿Qué estás haciendo? No puedes estar aquí. Es malo. ¿Estás bien? Está muerto. Mi papi está muerto. Tenía un arma. Yo no podía hacer nada. Está muerto. Ya está muerto y no tengo a dónde ir. No importa lo que haga, van a atraparme y me harán sangrar. Me van a hacer olvidarlo. Lo siento. Debo irme.